Una obra que para nosotros es fundamental, primero porque fue votada por los vecinos a través del presupuesto ciudadano, una de las cuatro obras elegidas, una la pusimos en marcha, que es la remodelación del parque balneario, y esta que estamos poniendo en marcha ahora es la segunda, que es la remodelación de los canteros de Aristóbulo del Valle. Le va a dar la posibilidad a los ciclistas y a los peatones también de ser usada intensivamente, pero a los ciclistas de venir en forma segura y por ciclovía desde el Tiro Federal hasta el barrio Jardín, porque a continuación de esto seguimos con el ciclocarril que va desde Constitución a Saavedra, que es el completamiento de lo que falta. El uso de la bicicleta y el uso de los peatones de los espacios deportivos y los espacios verdes para uso deportivo, la verdad que creo que este espacio va a ser otra alternativa más para toda esa cantidad de rafaelinos que masivamente se vuelca, sobre todo a las tardecitas, a usar los espacios públicos. Va a haber semaforización sincronizada. Ya el secretario de Obras Públicas está trabajando en todo lo que es el arreglo a través del bacheo de hormigón. Va a haber sendas peatonales, va a haber reductores de velocidad y se va a sobrelevar la senda peatonal en los cruces. Digo, va a haber una intervención bastante importante en el tema tránsito y movilidad que creo que va a ser clave. Pasión por hacer. Pasión por Rafaela. Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela.